revolución, pero estamos viendo si podemos proyectar la semana que viene la película PM, que es la que provoca la polémica en la revista Lunes de Revolución, que es en realidad un corto, un documental de Free Cinema, cámara en mano en los puertos de La Habana, y que dura unos 12 minutos, pero creo que es importante que lo veamos a principios de en los primeros minutos de la sesión del próximo miércoles y que después armemos la discusión con las lecturas que ya Ernesto les va a distribuir. Ya están esas lecturas. Pero bueno, hoy nos toca discutir la Revolución Cubana. Hoy debemos dedicarle por lo menos la primera mitad de la sesión de hoy al contexto de la Revolución Cubana para poder entender mejor las polémicas intelectuales y lo que entendemos como la entrada de la Guerra Fría en América Latina, ¿no? Como hemos visto en el curso, hay insinuaciones o primeras aproximaciones a ese desplazamiento del eje de la Guerra Fría a América Latina durante todos los años 50, como por ejemplo en que mencionamos, ¿no? En el movimiento reformista de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, por supuesto, en la revolución de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz en Guatemala, provoca una reacción muy agresiva de la derecha en ese país, la iglesia, el ejército y los Estados Unidos, derivando aquella reacción en una intervención directa que derroca al gobierno de Arbenz y finalmente la Revolución Cubana. Entonces, yo creo que empecemos por ahí. Recomendamos algunas lecturas de historia de la Revolución Cubana. Creo que debemos empezar por caracterizar el proceso. ¿Qué tipo de revolución fue esa? ¿Cuáles fueron sus actores fundamentales? ¿Quiénes eran los líderes de aquella revolución y qué querían? ¿O qué decían que querían? ¿Qué nos dicen los programas políticos de la Revolución Cubana en su primera etapa para comprender el proceso posterior de radicalización socialista que es el que nos permitirá entrar en los debates de la Guerra Fría? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué fue la Revolución Cubana? Esa es la pregunta. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue la Revolución Cubana? ¿Quiénes fueron sus actores, sus protagonistas, su base social, su programa ideológico, su programa político? ¿Qué tipos de instituciones se construyen? Son varias preguntas a la vez, ¿verdad? Es la pregunta básica, ¿qué es? Bueno, hay una pregunta que subyace a la pregunta histórica por la Revolución Cubana, es ¿qué es una revolución? Pero si quieren, eso lo dejamos para después y empecemos por qué fue la Revolución Cubana, que es una pregunta más específica. ¿Qué fue? Adelante. ¿Cómo te llamas? David. ¿Por qué es ilegítima esa dictadura? ¿Por qué hay una reacción tan generalizada en la sociedad? Primero lenta, pero después generalizada.
¿Por qué? Yo creo que está implícita en tu respuesta, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que le concede o no legitimidad a un régimen político? Claro, es una dictadura porque es un golpe de Estado que interrumpe un ciclo constitucional que se había establecido con, como tú decías, la Revolución de los 30 y la Constitución del 40. Y ese arreglo, ese... ¡Ay, muchas gracias! Ese era un pacto, digamos, aceptado por la mayoría de los actores. Ahora, debemos aceptar que hay dos tipos de legitimidad siempre, un poco retomando la vieja tesis de Walter Benjamin sobre los dos tipos de violencia que implican dos tipos de legitimidades, ¿verdad? Hay una legitimidad que es la legitimidad jurídica constitucional, ¿no? De un orden basado en acuerdos legales aceptados por todos los actores. Pero hay también una legitimidad revolucionaria. Yo creo que esto es importante siempre destacarlo. Cuando se produce una revolución que es consecuencia de un movimiento social agrario o urbano, o un movimiento social de clase media, de clase popular, y derroca un régimen, aunque sea un régimen legítimo, estamos en un proceso de construcción de una nueva legitimidad, sobre bases no jurídicas o no constitucionales, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, porque hay un tipo de violencia que siempre ha sido legítima, que es la violencia contra el derecho a la insurrección o a la rebelión contra un régimen tiránico. Por ejemplo, cuando Fidel Castro da su discurso de autodefensa, La historia me absolverá, en Santiago de Cuba, cita a los clásicos del pensamiento renacentista, ilustrado y liberal, desde el padre Juan de Mariana, John Locke y todos los clásicos de la teoría del contrato social, para defender que el pueblo tiene derecho a rebelarse en contra de un tirano, ¿no? O sea, él no estaba citando a Marx, a Engels, a Lenin, a los socialistas, sino estaba citando a los clásicos del pensamiento político moderno, renacentista, ilustrado o liberales. Incluso cita a Rousseau, por supuesto, a Montesquieu, o sea, era el linaje, digamos, del pensamiento liberal. Ahí ya desde entonces está defendiendo un tipo de legitimidad distinta a la de la jurídica, pero tú tienes mucha razón en destacar que para esos actores políticos, tanto para Fidel Castro y sus hombres, que eran muy, muy jóvenes todos, como para los políticos de los partidos opositores, la dictadura de Batista es una violación del orden constitucional, que es ilegítima y que debe enfrentarse. Lo que pasa es que los actores ahí se dividen entre los que están por la revolución, por la vía violenta armada para derrocar ese régimen ilegítimo, y los que piensan que se puede enfrentar una dictadura con recursos legales, institucionales, electorales, ¿no? Por lo menos hasta el 54 es así. Y cuando Batista convoca a esas elecciones, la propia oposición pacífica se da cuenta de que no es posible, porque las elecciones están amañadas por la propia dictadura, una buena parte de la sociedad se sustrae, ¿no? Se abstiene de intervenir, y entonces los opositores pacíficos dicen, no, tiene razón Fidel Castro y sus hombres, el camino es la revolución, ¿no? Yo creo que es importante empezar por comprender la revolución cubana como una reacción contra una dictadura. ¿Cuál es el origen de esa revolución? Eso, la reacción contra una dictadura, ¿no? O sea que es un origen podemos decir, bastante o estrictamente político, ¿no? Por supuesto que hay agravios sociales en Cuba, ustedes pueden ver en las estadísticas que conocemos, ¿no? En Cuba había una población campesina desposeída en su mayoría de títulos de propiedad, ¿verdad? Había una población rural también mayoritariamente analfabeta, aunque el analfabetismo en Cuba era de índices bastante, bastante más bajos que en el resto de América Latina, estaba entre un 17 y 20% de la población, lo cual es una cifra no tan terrible si se comparan con otros países latinoamericanos. Y también el Producto Interno Bruto era bastante alto, había un alto nivel de consumo en Cuba, había habido una modernización de la economía y de la sociedad, había un proceso de crecimiento de la clase media y de los sectores urbanos, pero por supuesto que había problemas sociales, ¿no? Y yo creo que los líderes de la revolución se dieron cuenta de que,
de que la revolución, aunque tenía un origen político, que era reaccionar contra una dictadura que interrumpe un ciclo constitucional, había que incorporar a las bases sociales de la revolución a toda esa población afectada por las políticas republicanas, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿verdad? Distinguir el origen político de la revolución cubana. Porque fíjense que la revolución cubana no tiene en su origen una gran movilización sindical o una gran movilización campesina. No es algo comparable, por ejemplo, a lo que tenemos en México, en la revolución del sur o del norte. Es una revolución más parecida en sus orígenes, una revolución más parecida a la maderista, es decir, una revolución estrictamente política, derrocar a una dictadura, que es la iniciativa de estos líderes jóvenes, que son Fidel Castro y sus hombres, todos graduados universitarios, ¿verdad?, que quieren derrocar a ese régimen con un lenguaje, como tú lo decías, muy jurídico, muy legitimista, porque son graduados de derecho, muchos de ellos, y entonces están haciendo, es la revolución de unos abogados, de unos jóvenes abogados. Sí, por favor. Ajá. Así es, y eso está, eso es una muy buena observación. El golpe de Batista, como todos los golpes de Estado en América Latina, se autodenominaba revolución. Eso ha pasado siempre en América Latina desde el siglo XIX. En México, recuerden, un pronunciamiento militar en el siglo XIX, en la época de la Primera República Federal o de la República Centralista, se autodenominaba revolución. La revolución de la Acordada, por ejemplo, en 1829, aquella de Vicente Guerrero, o la revolución de Ayutla contra la dictadura de Santa Ana, la revolución de Tuxtepec, que aquella, la revolución de Tuxtepec de Porfirio Díaz contra Lerdo, ¿saben?, antes de la dictadura, eran revueltas armadas en contra de un gobierno, no era una revolución entendida como cambio social, ¿no? Yo creo que aquí es interesante confrontar esas polémicas iniciales, porque los jóvenes revolucionarios cubanos se dan cuenta de la falacia de Batista de llamar el golpe de Estado del 10 de marzo del 52 como revolución. Y entonces ellos se aseguran de que lo que van a hacer ellos sea visto como algo completamente distinto. Y por eso incluyen en su programa una propuesta de reforma social. Hay que decir que es una propuesta de reforma social bastante moderada. No sé si alguien leyó el discurso de la historia me absolverá o el manifiesto del Moncada. Yo creo que es importante saber cuáles son los programas. ¿Qué pedían esos revolucionarios, digamos? Además de derrocar a una dictadura, ¿qué era lo que pedían para poder llamar a aquello revolución y no simplemente remoción de un régimen ilegítimo? ¿Qué proponían los revolucionarios cubanos? ¿Qué querían hacer con Cuba? Y esto es clave para entender lo que viene después. ¿Cuál es el programa originario de la revolución cubana? El que leemos en La Historia Me Absolverá, en el manifiesto del programa del 26 de julio, en el programa Nuestra Razón. ¿Qué quieren hacer? A ver, ¿cuáles serían tres o cuatro las medidas principales que pueden haberlo leído ustedes en las lecturas? O es bastante conocido, pero bueno, ¿qué es lo que...? En primer punto, que eso es una medida política de reconocer la legitimidad. ¿Sí? ¿Decretos económicos y de sociedades? ¿Decretos económicos, sí? Ajá, pero económicos, como que qué medida económica habría, de la que habla Fidel en La Historia Me Absolverá. La primera, es la, no, la primera no, la segunda es la que vendrá, exacto, la primera. Ajá, la reforma agraria, ahí lo tienen, eso es una demanda básica. ¿Dónde vimos un movimiento parecido? En los otros dos casos que ya que mencionamos, el de Paz Estenssoro en Bolivia y el de Árbenz en Guatemala. ¿Y de dónde viene la idea de la reforma agraria en América Latina? De México. Es la primera revolución que produce una reforma agraria. Ojo, con una diferencia sustancial. La reforma agraria, recuerdan ustedes, lo mencionábamos aquí, pero ustedes que han estudiado historia de México sabrán
que el eje de la reforma agraria mexicana es el artículo 27 de la Constitución del 17, que procede a dotar o restituir de ejidos, es decir, de propiedades comunales, a los pueblos dueños de, eso, de montes, aguas y bosques comunes que habían sido expropiados por los gobiernos liberales, desde Juárez hasta Porfirio Díaz. Ahora, esa idea de propiedad comunal no aparece en la Constitución, en la reforma agraria de Árbenz, ni mucho menos en la cubana. Y yo creo que eso es interesante. Es un tipo de reforma agraria, sí, que se inspira en la mexicana, pero que produce un cambio notable. Lo que propone la reforma agraria original cubana es conceder la propiedad privada, pequeña o mediana, a los campesinos que son los dueños de la tierra. Es decir, que trabajan una tierra que no es suya, porque Fidel Castro dice muy claramente en La Historia Me Absolverá y después en el proyecto de la primera reforma agraria, dice, aquí el asunto es que estos campesinos, a estos campesinos se les presta y en algunos casos se les arrenda, o sea, se les pide que paguen, además de trabajar, tierras que no son suyas y que deberían serlo. Y entonces lo que él propone es acabar con ese sistema de arrendamiento, se llamaba de precaristas o precarismo, para crear una pequeña y mediana propiedad agraria en el campo, no dependiente de los latifundios, de las tierras, de los terratenientes y sobre todo de las compañías norteamericanas. Aquí sí se repite ese elemento de nacionalismo agrario que lo vemos sobre todo en la revolución de Árbenz, que es una reforma agraria dirigida contra las propiedades de la United Fruit Company en Guatemala. Entonces se reparte esa propiedad, se le expropia, digamos, a la compañía norteamericana y se reparte esa tierra en forma de pequeña o mediana propiedad privada, no propiedad comunal. La idea de la propiedad colectiva, que no comunal, aparecerá después en esto que llamamos radicalización socialista o marxista-leninista de la Revolución Cubana. Pero yo creo que es fundamental ubicarnos en el programa originario de la Revolución, porque si no entendemos las polémicas posteriores y el quiebre que se produce en el campo intelectual. Pues entonces, además de reforma agraria, ¿qué otra medida importante? Yo creo que hay que mencionar dos o tres del programa originario de la Revolución, de La Historia Me Absolverá, y lo que tenían en su mente los moncadistas, que son estos jóvenes que van a asaltar el cuartel Moncada en julio del 53. Reforma agraria, ya sé, restablecimiento de la Constitución del 40, reforma agraria, ¿qué más? ¿Sí? Sí, sí, Gretel. Reforma urbana, por ejemplo, que es el que tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? Restableciendo la Constitución, reforma agraria. En la educación, ¿qué es lo básico? Digamos, la primera medida. La alfabetización, la campaña de alfabetización. Yo creo que con eso ya estamos. Exacto, la campaña de alfabetización. ¿Qué quiere decir? Que por medio de una gran movilización popular, acabar con ese 17-20% de analfabetismo que hay en Cuba. Enseñar y leer y escribir a los campesinos, sobre todo, que no sabían hacerlo y que estaban excluidos del orden social por eso, ¿no? O sea, reforma agraria, reforma urbana, la vivienda, ¿no? Campaña de alfabetización. También él incluye, hay distintos programas del 26 de julio. Hay un programa económico que era un poco más sofisticado, que proponía la nacionalización de ciertas empresas de servicios y compañías norteamericanas. Fidel en La Historia Me Absolverá no es muy específico en ese tema, no toca el punto. Yo creo que es parte también de la primera formulación pública del proyecto de la Revolución Cubana. Ahora, visto así, digamos, restablecimiento de la Constitución del 40, de la legitimidad, reforma agraria, reforma educativa, incremento probablemente del gasto social, no sé, en educación, en salud, intervención de algunas empresas o compañías estratégicas, ya sea en manos de propietarios nacionales o en manos
de propietarios extranjeros, norteamericanos. ¿Qué es este tipo de programa? ¿Cómo lo definimos ideológicamente en la tradición de las izquierdas latinoamericanas que estuvimos comentando en las primeras sesiones? ¿Cómo definimos ideológica y políticamente este programa que moviliza a la mayoría de la población en Cuba, con el que se identifican todos los actores? Yo creo que esto es lo básico aquí. ¿Sí? Puede ser o nacionalista revolucionario o populista. A mí me gusta más nacionalista revolucionario, porque es muy importante la idea de revolución en este programa, la idea de una revolución legítima, como se decía, que viene de la tradición de la Revolución Mexicana y también de las revoluciones centroamericanas y caribeñas, ¿no? De la Sandino, Farabundo Martí, Arbenz en Guatemala, aunque como sabemos Arbenz llega a la idea de revolución a través de un proceso radical de reforma social. O sea, ¿por qué prefiero la definición de nacionalismo revolucionario a la de populismo? Porque aquí todavía no hay muchos rasgos, de la técnica de movilización de masas que caracteriza al populismo, tanto con Vargas en Brasil o con Perón en Argentina, ni tampoco hay el mayor rastro de esta idea corporativa de la sociedad, ¿no? Aquí se está hablando todavía en el lenguaje de la revolución. O sea, esto es una revolución para redimir a los sectores pobres, populares, explotados, ¿no? Hay una diferencia. Pero yo creo que esa es la caracterización correcta, la definición ideológica. Este es un programa inscrito en la tradición del nacionalismo revolucionario latinoamericano. Y aquí viene la pregunta más complicada. ¿Es este programa socialista o no? Ahí viene el punto. Bueno, ahí depende de... Bueno, no sé si alguno tiene una respuesta. Yo creo que la pregunta, como siempre, es una pregunta que debe estar precedida por otra. ¿Qué tipo de socialismo? ¿O existe un solo socialismo? ¿O de qué socialismo estamos hablando? Pero para entrar en la Guerra Fría es básico entender si esto es socialismo o no y qué tipo de socialismo es. Esto sí es fundamental. Es que esa apertura creo que engloba la apertura de la plana y luego los discursos de Fidel. Creo que engloban muchos de los medulares que se venían antes expulsando con la revista Avance. Sí. Jorge Mañar, sí. Sí, sí, sí. De Saman Berco, Buen Origen. O sea, creo que había un. Con todo ese peso de los machados, ese peso de los Batista de los años 44, de los fantasmagóricos, creo que había una necesidad de la nación como de identidad y de cultura, ¿no? De un renacimiento que se veía fallido, ¿no? Sí. Una necesidad que fuera un país frustrado en su esencial político, sí. Creo que la apertura por ahí toca evidentemente con unas cuestiones modulares. Exacto. Pero yo creo que es parte de la idea. De la misma tradición del nacionalismo revolucionario, seguimos ahí, que viene en el caso de Cuba de José Martí en el siglo XIX, de las guerras de independencia, ¿verdad? O sea, ya tu observación nos trata de mover hacia el campo intelectual, que es a donde vamos a llegar, pero lo que a mí me gustaría, pensando, ¿no?, en la mayoría del grupo, sobre todo, es seguir trabajando el contexto para poder llegar a esa discusión. Pero tú tienes mucha razón en una cosa, en que este enfoque desde el nacionalismo revolucionario es el que le garantiza a Fidel Castro y sus hombres la mayoría, el apoyo popular mayoritario, no solo de la población, que como sabemos socialmente diversa, desde los campesinos, las clases populares, hasta la burguesía nacional, apoya la burguesía nacional, la burguesía más rica, la propietaria de ingenios, apoya la revolución. Entre otras cosas porque no se ve amenazada en el programa originario de la revolución. El programa originario de la revolución no está proponiendo confiscar todos los ingenios azucareros de los propietarios, de los grandes propietarios agrarios en Cuba. De hecho, como sabemos, el máximo propietario agrario cubano, que era Julio Lobo, era el que tenía más ingenios y más propiedad en el azúcar, es invitado por el Che Guevara a formar parte del gabinete económico de Cuba en el año 60. Después todo esto se fractura, que es a donde vamos a llegar. Pero en el primer momento es claro que hay una amplísima convocatoria, ¿no?, en esa propuesta, y como tú bien dices, que también identifica a todas las corrientes y todos los sectores del campo intelectual, todos.
se sienten identificados con aquello que, y Severo Sarduy dice, se los mencionaba, ¿no?, en la sesión anterior, cuando entran en la ciudad de La Habana, Fidel, Camilo, el Che, son como los dioses entrando a La Habana, ¿no? Él tiene esa imagen que dice, y Cristo entró en La Habana, que es como eso, pues, eran estos barbudos de la Sierra Maestra con esas ideas de emancipación, entonces movilizaba, digamos, el apoyo de todos, de los católicos y los liberales, de los conservadores, los marxistas, los comunistas, los viejos, los medianos y los jóvenes, entre los intelectuales y los artistas, los más vanguardistas, los más ortodoxos, todos se sienten identificados. Un apoyo multitudinario. Gretel, ¿tú querías comentar algo así? Bueno, no, yo no creo que sea socialista. Ajá. Pero ¿qué? Socialista. Pero bueno, si entendemos socialista como un concepto tan amplio, pero enfocándonos fundamentalmente como espacio de experiencia, lo que se ha entendido como socialismo o como algo socialista, el programa de Extrema Supera creo que no entraría, porque incluso en la década de 30, es decir, la Extrema Supera es como un collage de todo el proceso cubano en el 30, el programa de Itera se la pone en Cuba, era más radical. Sí, y era social, y ese sí se definía como socialista, sí. Y además, se defiende sobre todo enfocando en que todo lo que está pasando es en función de restituir la garantía constitucional del 40. Claro. Claro, ahí está. ¿Cómo se hubiera, exacto, ahí está la clave, cómo se hubiera, o más bien, qué se entendía por socialismo en pleno macartismo y Guerra Fría? ¿Se entendía cualquier variante de socialismo marxista-leninista? ¿O era la variante soviética o una parecida? ¿O la china, digamos, no? Esa idea de una heterogeneidad de socialismos que fue muy fuerte en América Latina en los años 20 y 30, por ejemplo, que tenemos la propuesta, en algún momento la propuesta del APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre se autodenominó socialista. Mariátegui, por supuesto, su corriente era marxista, pero no tan marxista-leninista, y ahí yo tengo mis diferencias. Era un marxismo casi acercándose a las corrientes de la oposición de izquierda, de Trotsky, de Kámenes, Bujarin y eso a finales de los 20, principios de los 30. Y él le llamaba a eso socialismo agrario, socialismo incaico, de distintas maneras. Pero son distintas apropiaciones de la idea de socialismo. Y Gretel menciona el caso de la Revolución del 33, donde tenemos dos tipos de socialistas autodenominándose así. Los comunistas, que se llamaban socialistas, y los guiteristas, por ejemplo, que eran nacionalistas radicales más claros, ¿no? Pero eso es una cosa, es la circulación de esas etiquetas, socialismo, comunismo, liberales, nacionalistas, en los años 20 y 30 y otra en la Guerra Fría. Aquí el contexto de la Guerra Fría nos marca mucho el significado de los términos, la resignificación de los términos. De hecho, veíamos en las sesiones anteriores que para los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos, para el Pentágono, para la CIA, para los gobiernos de Estados Unidos, era lo mismo el nacionalismo revolucionario que el socialismo. Lo vimos en el caso de Bolivia, lo vimos en el caso de Guatemala. Un nacionalismo revolucionario radical, por ejemplo, el cardenismo era visto, el cardenismo de los 50, como ha estudiado Renata Keller, no el de los 30, porque el de los 30 es antes de la Guerra Fría. Pero el cardenismo, ustedes saben que Cárdenas sigue con un movimiento político, el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, que él crea justo a finales de los años 50, principios de los 60, y que se involucra mucho en la defensa de la causa de Cuba en México. Ustedes saben que Cárdenas fue de los líderes de la solidaridad con la Revolución Cubana en México, hasta el punto de que estuvo a punto de subirse en un avión en abril del 61 y volar a Cuba a unirse a las milicias cubanas para defender a la isla de la invasión de Bahía de Cochinos, y el presidente lo tuvo que ir a buscar al aeropuerto, al hangar donde iba a salir el avión, y bajarlo prácticamente del avión. Es una anécdota que cuenta muy bien Renata Keller,
porque Cárdenas estaba tratando de rebasar por la izquierda con este MLN a la ideología del PRI, ¿no? Entonces estaba tratando de radicalizar al PRI, un poco algo que se repetirá después con Allende y los sandinistas, ¿no? Pero entonces Cárdenas, en los años 50, en los 60, por cierto, en los años 50 él hace un viaje por los países socialistas, va por primera vez a la Unión Soviética, y los despachos consulares norteamericanos ya se referían a Cárdenas como comunista. Y claro que no era comunista, era cardenista, o sea, pero ya era. Entonces esa confusión existe. Lo mismo sucede con la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana se define como nacionalista revolucionaria, pero estamos en un momento de la Guerra Fría en que es muy fácil, de un lado o del otro, caracterizar eso como socialismo o comunismo. Yo creo que eso es lo que explica en buena medida que los líderes de la Revolución Cubana no escogieran la denominación de socialista. Yo creo que sinceramente estaban interesados en avanzar en un tipo de revolución no radicalizada. Esa es mi percepción como historiador. Pero como Gretel lo decía, hay una larga discusión sobre esto en Cuba. Durante un tiempo, en los años 80 y 90, no era tan complicado afirmar en la historiografía cubana que en efecto la revolución había sido inicialmente nacionalista revolucionaria y que después se radicalizó. Por cierto, esa es la idea del Che Guevara, por ejemplo. Y era la idea de Carlos Rafael Rodríguez, un importante marxista cubano anterior a la revolución, que escribió varios ensayos sobre la transición socialista en Cuba. En eso, ellos dos, Carlos Rafael, que era un marxista prosoviético, y el Che, que era un marxista crítico de la Unión Soviética, coincidían. Es decir, la revolución no había sido originalmente socialista, pero se radicalizó hacia el socialismo sobre la marcha, especialmente a través del conflicto con Estados Unidos. El conflicto con Estados Unidos lleva a una revolución no originalmente socialista a transitar hacia el socialismo y el marxismo-leninismo. Esa era una interpretación, pero en los documentos oficiales del Partido Comunista de Cuba se suscribió la otra, que es lo que decía Gretel. Ahí está en la plataforma programática del primer congreso del 75 y después en toda la historia oficial, que es la de que no es cierto, la revolución sí era socialista desde el principio, sus líderes máximos estaban por el socialismo, pero lo ocultaron para no provocar una reacción antes de tiempo. Esa es la idea, ¿no? Y esa sigue siendo, creo yo, la posición oficial, ¿no? Ahora, cuando uno lee los documentos, dice, bueno, aquí no aparece por ningún lado ni una política de clases, ni un proceso de reforma muy radical. Luego siempre hay un legitimismo constitucional que hubiera sido muy raro, digamos, en una opción socialista. ¿Cómo es eso de respetar una constitución burguesa, ¿no? La del 40, por cierto? Burguesa, entre comillas, esa era una constitución que a su vez había sido producida por otra revolución, la revolución de los 30, también muy en la línea mexicana. Una constitución muy avanzada, basada en buena medida en la constitución mexicana del 17. Con amplios derechos sociales, con una proscripción del latifundio, pero bueno, no una reforma agraria profunda, o sea, que tampoco era. Es una constitución que algunos autores llaman socialdemócrata, otros llaman populista, pero era una constitución bastante progresista en América Latina, no era para nada una constitución reaccionaria. Pero aún así, desde el marxismo-leninismo, todo eso hubiera estado dentro del canon ideológico burgués, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Cualquier posición que se asuma en relación con si es originariamente socialista o no la Revolución Cubana, yo creo que hay que ser abiertos, ¿no? Porque cada quien puede sostener historiográficamente y con fuentes su tesis. Habría por lo menos que entender que el socialismo que había en la historia de Venezuela en el programa del Moncada es muy diferente al que vendrá después. Eso es por lo menos, ¿no? Sería en todo caso dos tipos de socialismo muy distintos, ¿no? Como veremos. Ahora, esto es fundamental para los objetivos de la clase. ¿Cómo entender esa revolución? ¿Quiénes son sus actores? ¿Cuáles son sus programas políticos? ¿Cómo definir ideológicamente esa revolución? Es clave. ¿Por qué? Porque estamos en la Guerra Fría. Si no hubiéramos estado en la Guerra Fría, a lo mejor hubiera sido más flexible el entorno para definir ideológicamente un proceso y ubicarlo en la izquierda o en la derecha. Pero en la Guerra Fría estamos en el eje de tensiones entre socialismo y capitalismo o comunismo y democracia
¿verdad? Las opciones se reducen, ¿no?, en cada uno de los campos, ¿no? Y tenemos una lógica como binaria, bipolar, ¿no?, que lleva hacia, que fuerza las definiciones del campo político, ¿no? Eso se vive en todos los países, pero en Cuba más, porque hay una revolución. O sea, aquí el tema está, ¿qué pasa con los actores de esa revolución luego del triunfo? Cuando la revolución comienza a gobernar y comienza a realizar ese programa, ¿qué demandan unos y otros, ¿no? ¿Qué tan fuerte ha sido el compromiso de unos y otros con el programa originario? O sea, ¿qué tan dispuestos están a ceder en el proceso de una radicalización? Ahí está el punto, ¿no? Y esto es clave, porque uno de los argumentos centrales de del debate intelectual, ideológico y político de Cuba es el tópico de la revolución traicionada, que es algo que se repite en todas las revoluciones. Eso todo, siempre pasó. En la Revolución Francesa, en la rusa, siempre pasó que en un momento el programa inicial es más moderado y cuando viene la radicalización, los actores del primer momento acusan a los que están en el poder de traición a la revolución. Eso es lo que decían los monarquistas constitucionales del año 89 o del 90 a los jacobinos en el poder en el año 93 o 94, ¿no?, con el terror. Y es lo que le reprochará Vasconcelos, los maderistas y otros a los zapatistas y villistas cuando llegan a la Ciudad de México y tratan de acelerar el proceso, ¿verdad? 14, 15, 16, después de la caída de Huerta. La idea de la traición a la revolución. Luis Cabrera va a repetir eso constantemente, la traición, ¿saben? Luis Cabrera, el gran ideólogo del primer momento revolucionario en México, uno de los grandes promotores del reformismo agrario, desde muy temprano, 11, 12. Luis Cabrera estará escribiendo siempre, como tendrá problemas con casi todos los gobiernos después de Carranza, con el de Obregón, con el de Calles, con el de Cárdenas incluso, estará siempre escribiendo, contraponiendo la revolución originaria a la que está en el poder. Bueno, él tiene ese ensayo clásico de los años 30, que es la revolución de entonces y la de ahora. Que es decir, la revolución de entonces era la de él, en la que él participó, que era la maderista y en menor medida la carrancista. La de ahora era la de Cárdenas, que él veía como una traición a la revolución originaria. De hecho, él usa un argumento muy de Guerra Fría, antes de la Guerra Fría, que él dice que la traición era porque Cárdenas estaba torciendo el rumbo de la revolución y llevándola al socialismo. De la revolución de los 30, o sea, en Cárdenas en los 30, porque acelera la reforma agraria, ¿verdad? Inicia todo, o sea, la expropiación petrolera, el nacionalismo, ¿no? O sea, eso le parecía a Luis Cabrera una traición de la revolución. En Cuba eso lo tenemos ya, desde muy temprano. Ahí habría que ubicar el momento, ¿no?, en que se comienza a quebrarse el consenso en torno a la revolución cubana entre los actores políticos, culturales, intelectuales de la isla. ¿Cuándo ubicar eso? No sé si alguien le llegó hasta ahí. ¿Cuándo ubicamos, digamos, el quiebre del consenso? Estamos de acuerdo que los primeros, o sea, la entrada de Fidel, Camilo y el Che a La Habana es apoteósica, el respaldo a los líderes de la revolución es mayoritario, hay un gran entusiasmo, ¿verdad?, con la revolución, hay un apoyo masivo a las primeras tareas de la revolución, ¿verdad?, enero, febrero, marzo, abril. ¿Cuándo comienza a quebrarse ese consenso? ¿Cuándo vemos las primeras fisuras en el apoyo a la revolución cubana? ¿Cuándo aparece por primera vez, sería un buen ejercicio, ¿cuándo aparece por primera vez el tópico de la revolución traicionada? Escena, podemos ubicar muy bien, ¿no? ¿Verdad? Que uno de los grandes temas, por ejemplo, la revolución rusa, uno de los grandes temas de Trotsky. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué decía Trotsky? Eso, Stalin ha traicionado la revolución bolchevique. Ese es el gran argumento, ¿no? Cuando eso pasó también en la revolución cubana. Y eso tiene que ver con lo que vamos a discutir, con las polémicas que vamos a discutir. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y en Cuba es lo que más se pierde, que esta heterogeneidad está desde antes del triunfo. Digamos que el movimiento 26 de julio opaca o
Sí. Que fuera un papel tremendo interesante en el caso, sobre todo del directorio, que sí fuera un papel importante, importantísimo en la crisis nacional. Y estos quiebres están desde el año, desde que comienza. Desde que sí, los debates. Pero son fricciones, ahora son fricciones, pero no fracturas. El consenso sigue ahí. O sea, tenemos un campo, eso es verdad, hay un campo revolucionario, como dice Gretel, mucho más heterogéneo de lo que la historia oficial transmite. No eran únicamente el movimiento 26 de julio y los grandes comandantes de la sierra. Había otra guerrilla en el Escambray, en el centro de la isla, que dirige el directorio revolucionario, que es una organización con un programa político bastante parecido al del 26 de julio, pero también con algunas diferencias, ¿no? Era un grupo político que provenía de los estudiantes de la Universidad de La Habana, de la Federación de Estudiantes, ¿no? José Antonio Echeverría y sus hombres, ¿no? Echeverría muere en un intento de asalto a Palacio en marzo de 1957, pero después su grupo organiza una guerrilla en el Escambray, que es una guerrilla, piensen en esto, ¿no? Es una guerrilla instalada en una sierra que está más cerca de La Habana, es decir, está más cerca del poder. Fidel y sus hombres estaban en la Sierra Maestra, en el extremo oriental, y esta era una guerrilla en la zona central de las villas. Y entonces eso provoca fricciones, ¿no? Sobre quién llega primero a La Habana, quién toma el poder, ¿no? Y hay toda una serie de jaloneos. Hay debates también, como dice Gretel, el debate es muy rico. Yo creo que hay uno que reproduzco en mi libro, que es el debate entre la principal figura del movimiento 26 de julio en la ciudad, que es René Ramos Latour, y el Che Guevara, que es el único, el Che Guevara es el único de los comandantes de la revolución que desde el año 57-58 se define como marxista, de socialista comunista. Se decía en la prensa de Nueva York que Raúl Castro también lo era, pero no hemos visto nunca un documento que se... Salvo que sí sabemos que Raúl Castro había hecho un viaje por los países socialistas en los años 50 y había hecho amistad con algunos soviéticos, incluidos unos agentes soviéticos, Leonov y agentes soviéticos en la Ciudad de México, donde él estaba exiliado. Pero no es como el Che, que sí tenemos documentos donde él dice, bueno, en esa polémica, dice: yo soy de los que piensa que la solución para Cuba está del otro lado de la cortina de hierro. Él lo dice así. Y Ramos Latour le dice que no, que eso es reemplazar un totalitarismo por otro. Y eso sería optar entre la libertad con pan o la libertad sin pan, ¿no? Y que el comunismo no es la solución. Que la solución para Cuba es algo que él define como socialdemocracia, una democracia social, una socialdemocracia en la tradición de la izquierda nacionalista revolucionaria y populista. Pero bueno, eso es una polémica que les demuestra que había divisiones, pero no fracturas. ¿Por qué? Porque se entiende, en un sentido o el otro, que el programa ideológico de la revolución no va hacia el marxismo-leninismo, ¿no? Porque está en los documentos y porque Fidel lo repite constantemente. Cada vez que había una locución nacional en la radio, en la radio rebelde, por ejemplo, o una postura de la dirigencia revolucionaria en la prensa, o una entrevista que Fidel daba a los medios extranjeros, sobre todo a los norteamericanos, que están allí desde el principio. O sea, Herbert Matthews, el gran corresponsal de Nueva York, llega a la Sierra Maestra desde los primeros meses de 1957 y entrevista a Fidel en una serie de tres entrevistas. En primera plana del New York Times está saliendo, y ahí Fidel desde entonces mantiene una presencia en la opinión pública de Nueva York constante. No solo en la prensa, en la radio, en la televisión, van los periodistas a hacerles entrevistas. ¿Cómo se llamaba? El Dumont, uno de esos que va de la televisión a entrevistarlo a él en el año 58. En todos esos mensajes Fidel decía, en inglés o en español, a veces cuando lo televisaban lo decía en inglés, dice: we are not communists, we are fighting for freedom, for representative democracy. Lo decía, era un mensaje permanente, ¿no? De que no había una adscripción marxista, leninista o cualquier intento de moverse hacia el bloque soviético de la Guerra Fría, ¿no? Eso era lo que generaba consenso, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, hay que rescatar esas divisiones desde entonces,
Pero la cuestión sería el momento de la fractura. Momento de identificar bien el momento de la fractura. ¿Qué es cuando se define una revolución como reaccionar a un hombre? Ahí, que empiece el argumento y cuando vemos crecientes posicionamientos de actores clave de la revolución, comandantes de la revolución como Huber Matos, por ejemplo, o líderes del ejército revolucionario como Díaz Lanz, que era jefe de la Fuerza Aérea, o ministros del primer gabinete, que como pueden ver, el primer gabinete revolucionario estaba compuesto por políticos opositores a Batista, civiles del Partido Ortodoxo, del Partido Auténtico, identificados con la idea de una revolución nacionalista revolucionaria, no comunista, ¿verdad? Y algunos jóvenes líderes sí de la sierra, como Armando Hart al principio, y después el Che Guevara, que ya tiene una posición clave en los sectores económicos, ¿no? Yo diría que es entre los últimos meses del 59 y principios del 60, cuando comienza esta fractura, y ya se verifica en el verano del 60, cuando el gobierno revolucionario, después de la purga, o sea, todo este proceso de radicalización va generando renuncias constantes de ministros, renuncias que van seguidas de fuga hacia Miami, hacia los Estados Unidos. O sea, los ministros, Miró Cardona, por ejemplo, que era el que había sido el primer ministro, ese renuncia ya en los primeros meses del 59. Y en cuanto renuncia, a la semana se sabe que ya se ha ido y está organizando en los Estados Unidos la oposición exiliada contra la Revolución Cubana, ¿no? Manuel Ray Rivero, después el comandante Huber Matos, que se revela en Camagüey en contra del giro al comunismo. Todos repetían lo mismo. Bueno, el presidente Urrutia, el primer presidente de la revolución no fue Osvaldo Ortícoz, mucha gente cree, no, fue Manuel Urrutia llegó, que era un abogado que había apoyado a los moncadistas en la revolución inicialmente, que renuncia en el verano del año 59 por lo que él llama la infiltración de comunistas en el gobierno. Eso es una cosa que le dicen. Ahí es donde empieza la... Claro, era muy difícil, era fácil para Fidel descaracterizar a Urrutia, ¿no? Porque en realidad en ese momento no había tal radicalización, ¿no? Pero él se quejaba, dice, bueno, no están en los grandes cargos, es decir, no tienen cargos importantes en el gobierno, pero están en las instituciones de base, por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el INRA, que es el que lleva adelante la reforma, ¿no? El reparto de tierras. Dice, ahí a nivel provincial, quienes están administrando la reforma agraria son comunistas, decía Urrutia. Y eso era más o menos verdad. Era cierto que estaba creciendo la incorporación de comunistas. Entonces se va desgajando ese primer pacto, ese primer consenso, ¿no? De mediados del 59, y ya en la primavera y el verano del 60 ya sí viene la fractura, ¿no? Todavía el gobierno revolucionario y sus líderes no se dicen socialistas, pero están llevando adelante un programa mucho más radical que no estaba previsto en la historia de Marcelo Verano. Por ejemplo, la nacionalización fulminante de compañías nacionales y norteamericanas del verano del 60. Eso no estaba contemplado ni en la historia de Marcelo Verano ni en el programa, ¿no? Y está empezando apenas la hostilidad de Estados Unidos. No ha llegado, digamos, a su punto culminante a finales del 60, pero ahora sabemos por la documentación norteamericana que ha sido desclasificada en las últimas décadas, que los primeros planes ya de derrocamiento del gobierno cubano son de marzo del 60, ¿no? En el gabinete de seguridad de Eisenhower, que ya empiezan a pensar y dicen, bueno, ¿qué hacemos con Fidel Castro? Y dicen, bueno, aquí la solución es un atentado, una invasión, una hostilización por medio de sabotajes, apoyo a la contrarrevolución de Miami. Eso empieza desde febrero, marzo, pero no se nota todavía porque no hay acciones, digamos, no tan fuertes. A finales ya del año, a finales del 60 ya. ¿No? ¿Y el vínculo con la Unión Soviética desde cuándo? Bueno, el vínculo con la Unión Soviética a través de contactos iniciales está desde antes, desde la México, la Sierra, pero esos son puntuales. El momento, digamos, de lanzamiento de una nueva relación es febrero del 60. Los planes que aprueba el Gabinete de Seguridad de Eisenhower en marzo son la respuesta a una visita que hace
Gromyko, Gromyko, ¿verdad? Gromyko, el canciller de la Unión Soviética, en febrero del año 60, donde firma un convenio de colaboración con Cuba, que será la base del subsidio soviético de la Revolución Cubana, que es cambio de azúcar por petróleo. Y hay un crédito enorme para el desarrollo industrial de la isla, el que concede la Unión Soviética. Hay un protocolo de colaboración científica, técnica, una exposición de logros científicos de la URSS enorme en La Habana en febrero de 1960, que es reseñada en la revista que vamos a discutir, el Lunes de Revolución. O sea que ya eso empieza, febrero del 60. Pero bueno, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos siguen, hay embajadores en los dos países hasta octubre del 60. O sea que no hay una situación todavía como de tensión militar hasta el otoño del 60. Pero ya desde finales del 59, principios del 60, empieza este desgajamiento del consenso, ¿no? ¿Y alguna observación puntual sobre qué vínculo o qué opinión tenía Che Guevara sobre la Unión Soviética? Bueno, en esta etapa lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando entremos en la discusión, en la polémica intelectual. En esta etapa el Che es partidario de la aproximación de Cuba a la Unión Soviética y al campo socialista. Es muy partidario de eso. Él de hecho, en el debate con Ramos Latour, lo que está diciendo es que él cree que la solución está en el campo socialista. Él tiene notas en lo que él escribe en aquellos años, que son las ediciones de sus diarios o de pasajes a la guerra revolucionaria, de la guerra revolucionaria. Por ejemplo, incluyen frases muy elogiosas de Stalin. Ahora, todo eso va a cambiar radicalmente en el Che después de la crisis de los misiles del año 62. ¿Okay? Él, como Fidel, se siente traicionado por el pacto entre Kennedy y Khrushchev para retirar los misiles de Cuba. Él pensaba que eso se había hecho sin contar con la posición cubana y que dejaba desprotegida a la isla, ¿no? Y a partir de ahí es que él comienza a desarrollar su crítica al modelo soviético y hace varios viajes a la Unión Soviética, al campo socialista, y empieza a publicar sus críticas, ¿no? Ahora bien, para los objetivos de nuestro curso es fundamental esto, identificar esa fractura del consenso. ¿Por qué? Porque lo que veremos en el campo intelectual, en la cultura, en las publicaciones, es la proyección de actores de la Revolución Cubana, ya sea simpatizantes, por ejemplo, de la corriente del Llano del 26 de julio, o del directorio revolucionario, o del viejo comunismo, que también tiene su posición, el viejo partido comunista prerrevolucionario, que es prosoviético. Todas esas posiciones comienzan a tomar voz en el campo intelectual, a través de escritores, artistas, críticos, que escriben en publicaciones, especialmente en la que vamos a estudiar, que es Lunes de Revolución, ¿no? Y entonces esas tendencias dentro de la nueva dirigencia revolucionaria se reflejan en esas publicaciones y chocan. Y al final lo que se produce es una gran discusión sobre cuál es la ideología de la Revolución Cubana. Esa es la gran discusión. Que no es una discusión, recordemos, no es una discusión en condiciones democráticas, es una discusión en condiciones revolucionarias de construcción de un nuevo régimen político y que te pueden costar la vida, te pueden costar la cárcel, o el exilio, o la vida en algunos casos. Es muy interesante en un momento de ese debate, cuando empieza, que la táctica de Fidel, que siempre fue muy astuto e ingenioso para manejarse en esos conflictos, lo primero que él empieza a decir es que quienes acusan a la Revolución Cubana de comunista, como el presidente Urrutia, o Huber Matos, o Díaz Lanz, ¿no?, o Miró Cardona, son contrarrevolucionarios. Fíjense el juego retórico, dice. O sea, ¿cómo procede la contrarrevolución? Bueno, acusándonos a nosotros de lo que no somos. Nosotros no somos comunistas. Entonces, quien acusa a la revolución de comunista es un contrarrevolucionario. Es decir, se presta a las campañas del imperialismo yanqui, que quiere destruirnos porque nos atribuyen una ideología que no es la nuestra, ¿no? Y entonces, un poquito después, ya cuando, entre el verano del 60 y abril del 61, cuando ya los dirigentes, propio Fidel dice, sí, nuestra revolución es socialista, es marxista-leninista, entonces los otros que tenían la razón siguen estando equivocados. O sea, ahora cuando entonces le dice, bueno, pero eso es traicionar a la revolución, no es cierto. La revolución cubana fue socialista desde el principio.
Eso sucede en año y medio, dos años. Parece inverosímil, pero así es. Ustedes pueden revisar en los discursos de Fidel cómo cambia esa posición. No. Entonces, lo contrarrevolucionario será decir que la revolución era nacionalista revolucionaria, que la revolución no era comunista, la revolución fue socialista al principio. Entonces empiezan todas esas historias muy míticas que dicen, Fidel decía, bueno, pero Abel Santa María y yo, que era un compañero de él en la cuando la preparación asalto al cuartel Moncada, leíamos a Lenin. Bueno, está bien, usted puede leer a Lenin y no ser comunista, pero decía, leíamos a Lenin y la prueba está que aquí tenemos los ejemplares de Lenin, y en la cárcel, en el presidio, en Isla de Pino, leímos a Marx y las doctrinas económicas, por supuesto que lo leían, estudiaban todo, pero si uno lee la historia más soberano va a encontrar una cita de Marx, de Engels y de Lenin, y muchas de John Locke y de Rousseau y de Montesquieu y de Stuart Mill, o sea, del linaje, como le decíamos, de la tradición liberal, ¿no? Es interesante el asunto, ¿no? Y es todo un rejuego, y claro, y ¿cómo se logra esto? ¿Y cómo se logra la consolidación del poder? Y ese yo creo que es la clave, por la enorme popularidad de esos líderes. Esos líderes son inmensamente populares. Y recuerden, porque es importante tenerlo en cuenta, los debates que vamos a estudiar son debates entre intelectuales, artistas, ideólogos. Pero el movimiento de masas es mayoritariamente favorable a los líderes de la revolución. Eso no tiene discusión. O sea, puede haber un debate en Casa de las Américas, en la Biblioteca Nacional, como veremos, entre los que son socialistas, que se definen más como libertarios, ¿no?, o antiestalinistas, como el grupo de Lunes, y los socialistas más marxistas-leninistas ortodoxos prosoviéticos. Pero esa discusión se dirime en un pequeño círculo. Cuando Fidel Castro habla en la Plaza de la Revolución, le habla a todo el pueblo, y esa es la voz hegemónica que se transmite después en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la prensa, ¿no? Y si Fidel Castro dice o permite que se defina a los socialistas libertarios como contrarrevolucionarios, son contrarrevolucionarios. Y en Cuba ser contrarrevolucionario, eso ustedes saben, eso tiene un rango penal, ¿no? Todavía, pero en esa época era gravísimo. O sea, un contrarrevolucionario es un enemigo de la revolución, un cómplice de la revolución. Eso lo veremos muy bien en una de las lecturas, que es el discurso Palabras a los intelectuales, que emite Fidel Castro tratando de zanjar la discusión de Lunes de revolución, que es la que vamos a leer en la próxima sesión, donde formula la frase esa famosa de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, ¿no? Que es un juego, ¿no? Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Mucha gente lo cita mal porque cambia las preposiciones, ¿no? Usa con y contra, o dentro y fuera, ¿verdad? Pero correcta es dentro todo y contra nada, ¿no? ¿No es así, Gretel? De distinta manera, no, pero el que vamos a leer que es el original es así, ¿no? Dentro todo, contra nada. Que lo que quiere es permite armar una política cultural muy incluyente. Pues dice dentro todo. Él además es más explícito en otros momentos donde dice, porque todo lo que se está discutiendo aquí es la libertad de expresión, en resumidas cuentas, cuál es la política, qué es lo permitido, ¿no?, para decir en el campo intelectual cubano. Y entonces le está diciendo, cuando decimos que dentro todo, estamos concediendo plena libertad formal para la creación, ¿no? Pero, absoluta libertad formal, pero libertad de contenido relativa. Eso quiere decir. O sea, que no todo se puede decir de cualquier manera, cualquier cosa, siempre y cuando no sea contra la revolución, ¿no? Y entonces ahí viene el tema, cómo esta dirigencia revolucionaria y la clase política del país, especialmente el funcionariado cultural, define lo revolucionario y lo contrarrevolucionario. Eso traza los límites de la libertad de expresión, ¿no? ¿Sí? Algo más sobre esto, sobre el cambio ideológico en la revolución, algo que se les ocurra que debamos discutir un poco más, que haya que destacar. Tal vez yo creo que no hay que perder nunca de vista en la historia, en esta historia, el papel de Estados Unidos. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, el incremento de la agresividad, de la hostilidad de Estados Unidos. Que recuerden ustedes que se experimenta de una manera muy tangible, porque cada vez que había un sabotaje, por ejemplo, o una incursión armada, todo eso estaba organizado
¿verdad? Por el aparato de Intel, por la CIA y por el gobierno primero de Eisenhower y después de Kennedy, ¿no? Yo creo que eso es importante, no perderlo de vista, porque también ese es un elemento de reconstrucción del consenso, porque entonces para los líderes de la revolución, para Fidel Castro, el Che, Camilo, todos, bueno, Camilo ya había muerto en el 59, pero el Che se involucra más o menos, pero sobre todo los comunistas, dicen, bueno, al final esto no es tan difícil de dirimir, aquí el asunto no es tan intelectual ni tan ideológico de qué tipo de socialista eres, aquí es una cuestión de sobrevivencia de la soberanía del país, de la patria. Estamos en una situación de plaza sitiada, entonces hay que estar con la revolución porque Estados Unidos está amenazando a la soberanía de la nación cubana. Ahí es donde entonces siempre se llega un poco a ese punto, ¿no? Sí, a ver. Bueno, tú lo estás planteando desde la perspectiva de la máxima jefatura política y militar del Estado cubano. Porque no hay, lo que vamos a estudiar son polémicas ideológicas y culturales que te demuestran que sí existieron. O sea, que sí hay una gran discusión sobre qué tipo de socialismo adoptar, ¿no? Y yo diría que al nivel de la máxima dirigencia del Estado también hay un dilema ideológico, porque lo que acuerda la dirigencia cubana entre 1960 y 61 con los soviéticos es tener una relación privilegiada a partir de estos convenios comerciales, una alianza estratégica que incluía un apoyo defensivo de la Unión Soviética a Cuba en caso de invasión de Estados Unidos, como vimos, que llegó al extremo de instalar misiles en Cuba, ¿verdad? En el año 62. Pero si estudias bien la historia política de la revolución, entre el año 59 y el año 68 encontrarás que la máxima dirigencia no está siempre de acuerdo en aliarse al fondo con los soviéticos y adoptar su modelo. Hay un gran debate interno y el Che Guevara es la figura clave de la alternativa. El Che en el año 63 tiene ya un modelo que nunca se aplicó en Cuba, pero un modelo de conducción de la economía, de organización del partido, de ideología, de cultura y de relaciones internacionales diferente al de los países socialistas de Europa del Este. Y él está defendiendo eso. En la revista del Ministerio de Comercio Exterior y en la revista del Ministerio de Industrias, o sea, él defiende sus tesis de cómo organizar una política económica no regida por las premisas del campo socialista y de la Unión Soviética. Y una política exterior geopolíticamente mucho más abierta, que incluye buenas relaciones con grandes potencias occidentales. Eso era algo inconcebible. Y al mismo tiempo, para complicar más las cosas, un apoyo decidido a los movimientos de descolonización de Asia y África, a Vietnam, Laos, Camboya, a todas las guerrillas latinoamericanas. Era rarísimo eso, ¿no? Pero sí, era un proyecto distinto. En varios puntos se desmarcaba de la posición de Moscú. Por ejemplo, a la Unión Soviética no le interesaba apoyar a fondo las guerrillas latinoamericanas y los movimientos de descolonización. No quería meterse directamente en el pleito del tercer mundo. Y el Che decía que sí. Y la política económica, no basarla en el cálculo económico, sino en otra, lo que él llamaba el presupuesto único. Y es todo muy, muy técnico desde el punto de vista económico, pero ahí están los textos del Che, ¿no? Y uno se da cuenta de que Fidel no está decidido a qué hacer hasta el año 68. Da vaivenes, ¿no? Tiene un momento después del 62, de la crisis de los misiles, 63, 64, se acerca a los soviéticos, pero después se distancia. 66, 67, cuando la reunión de Olas, cuando se crea la tricontinental impulsada por el Che, cuando el Che está en Bolivia, y ya, primero en el Congo, después en Bolivia, la política exterior cubana es a favor de Vietnam, de los movimientos de descolonización, de las guerrillas latinoamericanas y de reproche directo a los soviéticos de que no se involucran en el tercer mundo. Fidel le hace varias críticas a los soviéticos, 66, 67.
Pero en el 68 ya sí, apoya a los soviéticos la invasión de Checoslovaquia y comienza la introducción de mecanismos del socialismo real. Ahí sí, ¿no? Así que es las dos cosas, ¿no? El elemento pragmático está en buscar una protección de los soviéticos en la Guerra Fría y un entendimiento, un acuerdo de base. Pero la dimensión ideológica está porque no hay certidumbre todavía ni claridad sobre qué tipo de modelo económico, social y político se implementará en Cuba. Es decir, se está jugando con la idea de un socialismo diferente al del campo socialista, al de la Unión Soviética, por lo menos hasta el año 68. ¿Sí? En la historia oficial se dice que no, que el socialismo siempre fue diferente después del 68, pero si uno estudia las instituciones, la política económica, el sistema institucional del Estado cubano, tiene que concluir que se construye un Estado muy parecido al de los socialismos reales, ¿no?, de la Unión Soviética y Europa del Este. ¿Sí? ¿Alguien por acá quería decir? ¿Sí? Todo contra la revolución. O sea, justo igual, si bien no fue como en un primer momento, pero que ese día la parte iba creciendo, la revolución cubana y su institucionalización, pues también los espacios de vinculación y solidaridad, ¿no?, y cooperación que van creando en diferentes, pues sí, lugares, o sea, como bien ya mencionaba, los procesos de descolonización. Sí. Ah, sí, sí, sí. Y que va más allá, ¿no? Que está ofreciendo como otra incorporación, por ejemplo, luchando contra el racismo. Contra el racismo, sí. Igual, o sea, podemos como ver que no está tan concreto, es constante, pero ahí está, ¿no? Sí. Por esas transformaciones ideológicas. Sí, yo diría, tú tienes mucha razón, hasta el 68... En algunos aspectos hasta el 71. Es decir, la década de los 60 es la de mayor experimentación ideológica, geopolítica del socialismo cubano. Y es cuando se crean las redes de solidaridad a partir de una política exterior que no sigue el patrón soviético. Va más allá. Porque, por ejemplo, esa relación con la izquierda afroamericana, los Black Panthers, era una organización dentro de la izquierda afroamericana, había muchas, ¿no? O con la izquierda hispana, con los Beats, de los escritores de los Beatniks, ¿no? Y toda Allen Ginsberg y Jack Kerouac y todo, que empieza justo en época de Lunes de Revolución. Todo eso quedaba fuera de la órbita soviética. Eso es como un intento de abrir otro flanco en la Guerra Fría, ¿no? Y crear una política nueva, diferente. Ahora, todo eso se interrumpe más de un modo bastante claro a principios de los 70, cuando comienza la institucionalización del socialismo cubano. Algo que ya mencionamos en la sesión anterior, pero que volverá a aparecer aquí. Una cosa, recordemos, es la revolución cubana en su fase experimental de los años 60, donde todavía se esté eligiendo qué modelo incorporar. Ya se sabe que es una revolución socialista y marxista-leninista, pero parten como el Che de la idea de que existen no solo distintos socialismos, sino distintos tipos de marxismo, leninismo y distintos tipos de inscripción en el campo socialista, ¿no? El Che piensa que puede haber una relación prioritaria y ventajosa con la URSS, pero también con Checoslovaquia, con la Alemania Oriental, y al mismo tiempo no reproducir el modelo del socialismo real en Cuba. Ellos tienen esa fe, ¿no? El Che, yo creo que también Fidel la comparte, porque lo dice, aunque el líder, como sabemos, de esa opción es el Che dentro del campo político cubano. Y a él se le enfrenta una poderosa corriente, cada vez más poderosa, porque controla varios ministerios, varias instituciones, sobre todo en la cultura, como veremos, una corriente de comunistas prosoviéticos cubanos, ¿no? Carlos Rafael Rodríguez, Mirta Aguirre, Juan Marinello, José Antonio Portuondo. Todos muy amigos de esta facultad, por cierto, aquí en la... Sí, de toda la vida, desde antes y desde después de la revolución. Sí, no, grandes intelectuales, sin duda, marxistas muy serios y políticos, eran políticos de la cultura, pero que habían desarrollado una obra intelectual muy importante de los años 30, 40 y que les daba un prestigio enorme. Tenían además una experiencia internacional muy amplia.
Pero ese grupo sí era claramente prosoviético y veía con mucha desconfianza al Che, a sus ideas, la descolonización norafricana, las guerrillas latinoamericanas, todo eso le parecía a la corriente prosoviética, como veremos, izquierdismo o revisionismo, o sea, una corriente de extrema izquierda, que no eran convenientes para el avance del socialismo en Cuba, ¿no? Ese es un eje del debate, pero no el único, ¿no? ¿Sí? Algo más, pues ahora sí me gustaría ya entonces ir pasando ya entrar en la presentación de las polémicas que leeremos en el transcurso de esta semana. Bien, entonces, ¿sí? ¿O alguien quiere preguntar algo, comentar algo sobre el tema más de contexto histórico, relaciones internacionales? ¿No? Podemos ya movernos. Bien, fíjense, vamos entonces a leer, ahora vamos a leer la primera polémica del curso, que es la polémica en torno al lunes de revolución. Entonces, van a tener ustedes tres lecturas que hacen un resumen, ya las tiene Ernesto, yo te las mandé hoy, que hacen un resumen de esas polémicas dentro del lunes de revolución, que son varias esas polémicas. Y vamos a leer también el discurso de Fidel Castro, Palabras a los intelectuales, que es el discurso con el que se cierra la publicación, donde se discute todo eso. Es una publicación que clausura el Estado cubano en el verano de 1961, ¿verdad? Y que al clausurar la publicación traza los límites de la libertad de expresión dentro de la isla, ¿no? La publicación se cierra porque rebasó de algún modo esos límites y sobre todo lo rebasó apoyando este documental PM que trataremos de ver en los primeros minutos del miércoles próximo, ¿no? El PM, vamos a decir, es como se dice coloquialmente, es como la gota que derrama el vaso, digamos, ¿no? El último capítulo de una tensión creciente entre los editores de Lunes de Revolución y sus adversarios en un grupo, en otro, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro de la política cultural cubana. Y es también, ahí sí, es el primer momento claramente de constitución de una hegemonía, ¿no? Dentro de la política cultural, porque hasta el año 61, coincidiendo precisamente con este debate sobre si la revolución es o no socialista, o si es socialista, qué tipo de socialista es, porque todo el debate sobre cuál es el sentido ideológico de la revolución contamina las polémicas culturales de Lunes. Bien. Ahora, podemos hacer una caracterización de Lunes de Revolución. Pero es un magazine que sale los lunes, un magazine cultural, como un suplemento cultural, un suplemento literario, de un periódico que se llama Revolución. Ese periódico es creado por la intelectualidad simpatizante fundamentalmente del movimiento 26 de julio, tanto del Llano como de la Sierra, aunque más del Llano, y también muy simpatizante en algunos de ellos por relaciones anteriores, como es el caso de Guillermo Cabrera Infante, con el directorio revolucionario. Ahora, la figura, el líder, el director del periódico, Carlos Franchi, es claramente un intelectual de la nueva corriente revolucionaria que identificamos con el 26 de julio y con la Sierra. Él es un defensor del liderazgo de la Sierra, pero siempre insistiendo que el liderazgo de la Sierra, Fidel, Camilo, el Che, él deja a un lado lo del comunismo del Che, y digamos que los grandes comandantes siguen en la línea ideológica del 26 de julio, que es la de, como hemos visto, el nacionalismo revolucionario, cierta izquierda que podríamos llamar socialista, pero no nunca marxista-leninista, soviética o comunista en el sentido en que se llama comunista en la Guerra Fría. Esa es la orientación. Y entonces la página literaria cultural que encabeza un importantísimo escritor cubano, Guillermo Cabrera Infante, muy joven para entonces, no ha escrito ninguna de sus grandes novelas. No sé si han leído alguna de las grandes novelas, Tres Tristes Tigres, por ejemplo, o La Habana para un Infante Difunto. Esas son novelas posteriores, ¿verdad? Él para entonces ha escrito mucha crítica de cine, la crítica de cine la hacía en Carteles, una publicación muy leída en Cuba, este tipo de revista pop muy moderna, parecida a Bohemia, ¿verdad? Cabrera Infante colaboró mucho allí. También había colaborado en las grandes revistas literarias,
de los años 50 en Orígenes, en los últimos números, creo que en el número, creo que es en el número de este Independiente de Rodríguez Feo, ahora no recuerdo, donde sale la mosca en el vaso de leche, aquel cuento de Guillermo, y en Ciclón, que es la revista de José Rodríguez Feo y Virgilio Piñera. Sobre todo es muy destacado como cuentista y como crítico de cine, pero es muy respetado dentro del campo intelectual cubano, porque algunos de esos relatos, los relatos suyos, habían sido muy bien considerados por la crítica, y sobre todo este tipo de figuras de escritores que se da también en México, en cualquier país latinoamericano, que es como una especie de animal periodístico, siempre está metido en los medios, en los periódicos, y eso le genera un gran respaldo dentro de la comunidad intelectual, ¿no? Ahora, piensen, este tipo es un tipo de escritor, recordemos, ¿qué tipo de escritor es Guillermo y quienes lo rodean? Son, como decíamos, muy jóvenes, muy formados en las ideas y los debates intelectuales de la posguerra, de la segunda posguerra europea y en los Estados Unidos. Son grandes admiradores de los narradores norteamericanos, de la generación perdida a la siguiente, de Hemingway, de Faulkner, de Dos Pasos, ¿verdad? Siguen muy de cerca el mundo intelectual de Nueva York. También están muy familiarizados con el debate del existencialismo francés en París, de tiempos modernos, Sartre, Camus, ¿verdad? Todo ese gran movimiento de la izquierda existencialista del humanismo. Han leído el psicoanálisis, Freud, Jung, han leído también a los grandes filósofos, aunque siempre con una actitud muy irónica, ¿sabes? Muy de escritor pop, ¿no? Como Gabriel Infante lee a todos esos escritores, pero sin rendirles pleitesía o sin hacerles mucho caso, muchas siempre burlándose o tirando a relajo, ¿no? Y haciendo juegos de palabra, que era muy, muy de la misma generación beat, ¿verdad? En los Estados Unidos. Entonces, ironizar la alta cultura con un pie, Cabrera Infante y otros que lo rodean, un pie clarísimo en la cultura popular, en la música, por ejemplo, en la música cubana, ¿no? En Benny Moré, en Rita Montaner, los grandes clásicos de la música popular. En el cine, por supuesto, es un cinéfilo, o sea, ha visto todo el cine francés de la nueva ola, todo el cine norteamericano, es un gran admirador de los grandes cineastas norteamericanos, de Wells y de otros. O sea, es ese tipo de escritor y ese tipo de intelectual, que es bastante distinto a los previos. Yo creo que ahí está, tiene que ver con tu observación. Este es un tipo de escritor muy diferente a José Lezama Lima, líder de una corriente intelectual, la del Grupo Orígenes, católico, formado más en la literatura, yo diría que de derechas, de entreguerra, un poco del modernismo de americano, Eliot y Pound, un poco, pero sobre todo yo diría Claudel y los Jacques Rivière y los escritores. Mallarmé, bueno, porque es un poquito anterior, pero muy, muy del ambiente de la derecha española y francesa de entreguerras, de los años 20, los años 30, ¿no? Muy afrancesado, o sea, Lezama es muy afrancesado. Él lee a Eliot y a Pound, pero un poquito a regañadientes, ¿no? Y siempre tiene como un pleito con el American Modernism y los británicos. Admira muchísimo a Chesterton, pero un católico británico, ¿verdad? Pero y sobre todo los franceses y los españoles. Muy deudor, Lezama, y quienes lo rodean, Cintio Vitier, Fina García Marrús, Gastón Vaquero, poeta católico también. Muy deudores todos ellos de Revista de Occidente, de Ortega y Gasset, y de la especial manera en qué Revista de Occidente y Ortega y Gasset traducen la filosofía alemana y francesa al mundo hispanoamericano. Spengler, Dilthey, los existencialistas católicos, Max Scheler y los otros, que no eran los Gabriel Marcel, no era como los existencialistas más modernos, laicos o marxistas, tipo Sartre, que interesaban a los más jóvenes, ¿no? O sea, que ahí uno puede ver la diferencia. Diferencias también con otros grandes escritores como Nicolás Guillén, comunista de la primera generación, poeta, ¿qué? El poeta de Cuba, siempre militante del Partido Comunista, como una especie de Neruda cubano, un poeta mulato que siempre le dio forma al tema del mestizaje en su poesía. ¿A qué otro escritor? Alejo Carpentier, ¿verdad? El gran novelista, una experiencia latinoamericana en este barroco
precursor de la nueva novela latinoamericana, también muy afrancesado, pero con una experiencia fuerte en América Latina, porque además de residir en París durante mucho tiempo, vivió también en Caracas, en Venezuela, y regresa al triunfo de la revolución. Cabrera Infante y su grupo son otra generación y, como vemos, otro estilo. Hay otro temperamento aquí, ¿no?, en la intelectual. Y eso tiene que ver con los choques y las fracturas que veremos, ¿no? Su grupo, el grupo que se incorpora el lunes es muy joven, ¿verdad? Todos, yo diría que salvo Virgilio Piñera, ¿verdad?, que es de la generación anterior y que es como una especie de mentor de este grupo, porque Virgilio Piñera, que es de la generación de Lezama, de Gastón Vaquero, había hecho una revista con Gastón Vaquero en los años de la 40, la revista Poeta, y después se incorpora a Orígenes y Ciclón, es un escritor gay con muchas lecturas similares a las de los nuevos, los más jóvenes de Lunes, ¿verdad? Él también se ha interesado en el psicoanálisis, en el existencialismo francés, es dramaturgo, entonces también tiene tiene intervenciones en la cultura popular, ¿verdad?, que yo creo que es interesante. Salvo Virgilio Piñera, ¿verdad?, yo diría que la mayoría, el núcleo central de Lunes, de Revolución, son de la nueva generación. ¿Qué son? Escritores nacidos en los años 30, entre finales de los 20, si acaso, como Guillermo, que es de los mayores, y la mayoría de los otros en los años 30, ¿verdad? ¿Quiénes serían? Rine Leal, por ejemplo, un crítico de teatro muy importante en Cuba. Antón Arrufat, dramaturgo, narrador, poeta. Yo diría que un escritor muy parecido en casi todos los aspectos a Virgilio Piñera. Entonces, claro, no con la misma estética, no, ni... Vamos a decir, que no me vea en esa relación, porque él vive todavía en La Habana, ¿no? No llegó a ese nivel estilístico en su escritura, pero tiene una fisonomía intelectual muy parecida a la de Piñera, Antón Arrufat. Lisandro Otero, un escritor modernista, un escritor muy parecido, yo creo, estéticamente comparte algunos elementos con Guillermo Cabrera Infante, pero lo mismo, tampoco sin la destreza estilística de Cabrera Infante, pero es un escritor siempre buscando el horizonte de esa nueva narrativa norteamericana de los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un gran admirador de John Dos Passos, por ejemplo, escribió ensayos sobre Dos Passos, ¿no? Heberto Padilla, un gran poeta cubano, de los poetas de la misma generación de los 50, de Roberto Fernández Retamar, Manuel Díaz Martínez, esos escritores de poetas de los años 50, y también bien ubicado en el giro coloquial o conversacional que da la poesía. La poesía cubana, como mucha poesía latinoamericana, pasa, digamos, de una especie de aproximación al modernismo o al barroco, ¿verdad?, que tenemos en los años 30, 40, 50 con Lezama, con Diego, con Vaquero, a una poesía conversacional, ¿verdad?, años 50 y 60. Padilla forma parte de ese grupo y creo yo que es de los que más se destaca dentro de ese grupo. Además, un gran traductor, tanto del inglés, del francés, y aprovechó esas habilidades de traducción del inglés y del francés para traducir la poesía rusa y de los países de Europa del Este en los años 60, sobre todo después del triunfo de la Revolución, pero claro, de sus versiones en inglés y en francés, ¿no? No sé si me falta alguien así que sea importante. Bueno, Pablo Armando Fernández, de la misma generación de los 50, más narrador que poeta, creo que al final nunca se destacó en ninguna de las dos, tampoco que no me oiga, que ya, no se destacó demasiado ni en la poesía ni en la narrativa, pero fue una figura central de Lunes, como veremos en los textos que veremos, es un líder de Lunes, ¿no? Pablo Armando Fernández, además de Guillermo, por supuesto, que es el líder de la publicación, pero todos los otros tienen un gran predicamento. O sea, como venga, aquí hay un elemento generacional que no se puede, sin exagerar, creo, no se puede perder de vista. Todos estos jóvenes escritores, salvo Cabrera Infante, tal vez, estuvieron al margen de la revolución, al margen del proceso militar, insurreccional, político de la revolución. Carlos Franchi, que es el director del periódico, sí estuvo
involucrado en la revolución y trató de armar la prensa del ejército rebelde en la sierra. Pero Cabrera Infante tenía amistades con los dirigentes del directorio y del 26 de julio en la ciudad de La Habana. Estuvo cerca de algunas operaciones que hizo el directorio, que hizo el 26. Refugiaba, por ejemplo, a luchadores clandestinos en sus departamentos, prestaba carros, transportaba armas. Digamos que era, por lo menos era conocido, más o menos conocido, cosa que no pasaba en el caso de otros de los escritores que estuvieron al margen de la revolución. Entonces, eso le daba a Cabrera Infante una legitimidad, ¿verdad? Él venía también de una familia comunista del oriente de Cuba y una larga experiencia, como decíamos, en el periodismo. Y en Cuba, la mayor parte del periodismo, sobre todo el periodismo habanero, estaba con la revolución, salvo el diario La Marina y unos más, todos los demás, Bohemia, Información, El Mundo, todo estaba con la revolución. Entonces, este grupo, ¿qué es lo que plasma, digamos, esa estructura intelectual y cultural en Lunes de Revolución? ¿Qué entienden ellos por la cultura de la revolución? Es lo que se lee en Lunes, ¿no? ¿Qué entienden ellos? Bueno, este es un movimiento de izquierda que tiene raíces en ciertos fenómenos históricos y lo verán ustedes como varios números están dedicados a eso. Por ejemplo, las guerras de independencia de Cuba y José Martí. Eso es un anclaje histórico clave para la idea cultural intelectual de Lunes, ¿no? La Revolución Mexicana. Creo que a México dedican dos números, ¿verdad? Uno dedicado a la Revolución Mexicana y otro a la literatura nueva de México, en la que escriben Carlos Fuentes, Julieta Campos colabora también. No sé si sale algo de Paz. Algo de Paz sale, ¿verdad? En la. Bueno, hay un número sobre la literatura. La República Española, fíjense que son hitos, ¿no? De la izquierda, de la historia progresista, un número dedicado a la República Española, uno a la Revolución Mexicana, uno a la nueva literatura mexicana, José Martí y las guerras de independencia, ¿verdad? La Revolución del 33, la revolución anterior, la de Villena, Guiteras y todo lo demás, esas son como las raíces históricas del proceso cubano. Ahora, desde el punto de vista internacional, bueno, un interés en Vietnam, por ejemplo, hay un número sobre Ho Chi Minh y Vietnam y los procesos de colonización de Asia, ¿verdad? Ya al final creo que dedican un número a la Unión Soviética, pero sí hay un número previo dedicado a la Revolución de Octubre. Ahora, ¿qué? También, bueno, Sartre visita Cuba, como sabemos, y el grupo receptor de Sartre en Cuba es el de Lunes. El Lunes empieza siendo solo un magazine y poco a poco se va convirtiendo como una especie de consorcio de la política cultural, un grupo de la política cultural. Tiene un editorial que se llama Editorial R, muy interesante, que lo que se propone es traducir a lo que ellos entienden que es como la neo-vanguardia cultural, intelectual, norteamericana, europea, ¿no? De esos años. Yo creo que usaban, ¿verdad?, bastante el concepto de vanguardia. Después hay una gran discusión sobre el tema de si son vanguardistas o no. Yo creo que en muchos casos sí, o por lo menos entendía que lo que estaba pasando en el arte, la cultura, la música y la literatura joven en la posguerra era otro momento vanguardista como el de los años 20, ¿no?, y los 30, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las coordenadas de Lunes? ¿Qué más vemos allí? Trotsky, un gran interés en Trotsky. Varias veces aparece Trotsky ahí, a veces hay ensayos sobre él, se reseña uno de los libros de Isaac Deutscher. Hay una anécdota, ¿no? Hay mucho de anecdotario en todo esto, como verán, porque no tenemos una historia documentada del asunto. Muchos de estos debates tienen que ver con las memorias de sus protagonistas y vamos a leer textos que son memorias de Cabrera Infante, de Pablo Armando Fernández, que cuentan los dilemas de Lunes y la crisis que se produce al final. Pero hay una historia que cuentan tanto Frankie como Cabrera Infante de que ellos se enteran del paso de Ramón Mercader, ¿saben?, el asesino de Trotsky, por La Habana luego de la liberación de Mercader de la cárcel de Lecumberri en 1960. Y estamos en pleno apogeo de Lunes de Revolución. Y según Franklin y según Cabrera Infante, ellos fueron a protestar con Fidel y le propusieron a Fidel hacerle un acto de repudio en el puerto de La Habana en cuanto pusiera el pie Mercader ahí, ir allá a gritarle asesino, organizar una turba, digamos, ¿no? Y entonces que Fidel les dijo, bueno, está bien, si ustedes quieren lo hacen, pero nosotros hemos tomado la decisión de permitir el paso a Mercader, ¿no?
Eso es lo que quiere decir. Había siempre mucho interés en Trotsky. Recuerden, seguramente, bueno, creo que algunos de ustedes han trabajado Tres Tristes Tigres, que hay una sección de Tres Tristes Tigres que es una imitación del asesinato de Trotsky por Mercader, según varios escritores cubanos, ¿no? Entonces, Carlos Infante, que era muy bueno parodiando, ¿no? Es un gran humorista, era un gran humorista. Entonces él parodiaba a los otros escritores. Él se pone a escribir, digamos, ¿cómo hubiera escrito Martí el pioletazo que le da Ramón Mercader a Trotsky en su cabeza en Coyoacán? Ustedes saben que Martí tenía un poema famoso que se llama Los zapaticos de rosa, que era como le decía, no te bañes, no te acerques en la arena, Pilar, que se te van a manchar los zapaticos de rosa. Y entonces Cabrera Infante dice que la muerte de Trotsky por Mercader en estilo martiano son los hachacitos de rosa, o sea, como si fueran hachas que le dan en la cabeza a Trotsky. Entonces, pues, Carpentier es como toda una cosa rebuscadísima, así, barroca, de cómo le meten el piolete en la cabeza a Trotsky, les ama, ¿verdad? Cada uno, o sea, es una burla, pero da una idea del interés que había siempre en este personaje, lo cual ya es, imagínense, en esa Cuba del año 60, año 61, un interés en León Trotsky es una declaración política. O sea, es decir, que se está escogiendo un tipo de marxismo crítico, revisionista, no el soviético. Recuerden ustedes que Trotsky es, bueno, fue hasta la caída del muro de Berlín y cuando empezaron, todavía en los 80, en la perestroika eran muy pocas los textos que aparecían. Trotsky fue un demonio, un enemigo para la Unión Soviética. En los años 70, en los años 80, todavía se escribían estos libros de la editorial Progreso de múltiples autores para explicar por qué Trotsky había sido un traidor a la Revolución de Octubre, al bolchevismo, un cómplice de Hitler y de los nazis, de los alemanes. Todo eso le decían a Trotsky, ¿no? Y entonces siempre sacaban en esos libros, inventaban la idea de que Lenin se había opuesto a Trotsky. Eso no hay manera de sostenerlo. Cuando muere Lenin en el año 24, él tiene muy buena relación ellos dos y él considera que Trotsky es de los líderes más capacitados del partido. Lo que pasa es que antes de la revolución, antes de la revolución de octubre, tienen algunas diferencias. Entonces extrapolaban, digamos, esas diferencias y las ponían como si Lenin hubiera estado contra Trotsky. Entonces todo esto hacía de esta publicación algo complicado, herético, voy a decir, incómodo. ¿Para quiénes? Ahí viene el punto, ¿no? O sea, ¿para quiénes? Evidentemente un sector importante, a lo mejor no todo, pero un sector importante de la corriente comunista prosoviética. Digamos, se sentía desafiada por la interpretación que el Lunes de Revolución hacía de la ideología cubana. Luego, sectores del campo intelectual prerrevolucionario más tradicional, ya sea de la vieja corriente liberal, había en Cuba una vieja tradición de intelectuales liberales republicanos que ni eran del grupo de Lezama, ni eran de los revolucionarios, ni eran comunistas, pero vendrían siendo como los Alfonso Reyes de Cuba, o una cosa así, o Pedro Enrique Jureña, ese tipo de letrado, de verdad, de los años 20 y 30, Jorge Mañach, amigos de Reyes, mucha correspondencia con Reyes, muchos de ellos hispanistas a la vieja usanza, ¿no? Panhispanistas en algunos casos, pero también con ideas muy avanzadas sobre la sociedad, la antropología. Jorge Mañach, uno, Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, como Gilberto Freire o Gamio en México, gran antropólogo, etnólogo cubano, estudioso de las culturas afrocubanas, ¿no? Ramiro Guerra, el gran historiador cubano de la cuestión agraria, el azúcar. Estos viejos intelectuales también eran cuestionados por Lunes. Lunes en eso era una publicación muy jacobina, ¿no? Es decir, como eran estos jóvenes que querían barrer con los viejos, ¿no? Y entendían que esos viejos eran como presencias que obstruían el avance de la revolución. Ellos entendían que la revolución era contra esa clase intelectual antigua, ¿no? Tanto el grupo de Lunes como antes el grupo del Ciclón tenía esa posición muy, muy irreverente, muy iconoclasta contra las autoridades del campo intelectual, ¿no? A Lezama le hacen varias críticas en la revista, es verdad, Guillermo siempre decía que él había invitado a Lezama a colaborar, y es verdad, hay creo dos colaboraciones en Lezama, una en un número sobre la comida, creo que en la del número sobre Martí. El número dedicado a Cuba y el número de la
un poema. Y no había una, y no había una sobre la cocina o algo así, una encuesta. Bueno. Entonces, a Lezama lo invitan, pero es verdad que también lo atacan. A Lezama, a Cynthio Vitier, el poeta y crítico muy, muy cercano a Lezama, o sea, esos jóvenes, ¿no?, del grupo de Lunes, que le cuestionaban a Lezama, bueno, a pertenecer a un estirpe tradicional del letrado, ¿no?, antiguo, no revolucionario, su catolicismo también. No sé si haya algún momento de homofobia en alguna crítica, no lo sé, porque hay muchos, claro, Gravelino Piñera, también ellos no, es decir, no, o sea, no era especialmente homófobo Lunes, no lo era, pero bueno, un mentor era Virgilio Piñera, que es un escritor homosexual muy importante, muy respetado en Cuba, en los 30, en los 40, en los 50, entonces no iba por ahí. Y no estaba tampoco en esa fisonomía de estos escritores, ¿no? Pero sí, yo diría que sí cierto anticatolicismo, sí, pues, sí, y antiliberalismo, en el sentido de entender el antiguo régimen cubano como liderado por esas dos variantes de la ideología, el liberalismo de la república, del republicanismo, y el catolicismo de orígenes, ¿no? Hay mucho rechazo a eso. Algo hay también de rechazo, yo creo que el forcejeo se nota, a la plana mayor del viejo marxismo, del viejo comunismo, pero también mucho diálogo porque algunos de ellos venían de ahí. Franqui, que era muy, para esa época era muy anticomunista, ya antisoviético, vamos a decirlo, más antisoviético, también había pasado por el Partido Comunista en un breve periodo, ¿no?, y por Nuestro Tiempo, una publicación de los viejos comunistas. Bueno, ahí se pueden imaginar entonces ya toda la turbulencia que hay en la vida intelectual cubana a través de Lunes. Entonces, la publicación está atravesada por múltiples polémicas, ¿no? Contra Orígenes, contra Lezama, o contra los viejos liberales, tensiones con la nueva burocracia comunista, prosoviética. Todo esto se hace en nombre de la revolución y en nombre de los líderes de la revolución. O sea, porque la disputa por la ideología de una revolución es también, en buena medida, es la disputa por la protección que los líderes, ¿verdad?, le dispensarán a esas corrientes. O sea, el intelectual que logre formular de la mejor manera la ideología de la revolución es el que logrará la protección del Estado, ¿no? Pero el asunto es que esa ideología sí esté verdaderamente formulada como quieren los dirigentes. Aquí hay todo lo de Lunes, y como veremos también de Casa de las Américas, eso tiene que ver mucho con el cortejo de los líderes. O sea, cómo se corteja al líder y se le presenta la mejor versión, la óptima, de la ideología de la revolución cubana. Y Fidel, el Che y los otros están como escogiendo a ver de qué grupo intelectual viene la mejor oferta, ¿no? Y yo creo que en estos años, evidentemente que hubo simpatía de la dirigencia revolucionaria por Lunes, pero es una simpatía que va mermando. Y hay una incomodidad creciente también en el liderazgo de la revolución, que acaba, creo yo, haciendo una alianza con el viejo grupo comunista que liderea el rechazo a Lunes, ¿no? ¿Y había trotskismo orgánico? Sí, había organizaciones trotskistas en Cuba, sí, desde los años 30, que participaron en la Revolución del 33, pero no, con poco contacto con este mundo. Eso era algo, una corriente dentro del movimiento obrero, del movimiento sindical. Ahora, bueno, habría que decir entonces, hablar, lo veremos, lo verán ustedes en las lecturas, de esto que era la gota que derrama el vaso, lo que pone la tapa al pomo, que es el famoso film PM, y que tiene que ver con la disputa por el control de la industria cinematográfica cubana. Es decir, decíamos que Lunes es una publicación, tenían su programa de televisión, ¿verdad? Lunes también, tenían su editorial R, la editorial donde publicaban, y estaban buscando también crear un grupo de producción cinematográfica. Todos ellos eran grandes conocedores del cine, y varios de los cineastas cubanos jóvenes estaban, fotógrafos, Marcí, Jesse Fernández, todos estaban muy cerca de Lunes. Pero la revolución estaba creando su propio instituto del cine,
que es el Instituto de Artes, Industrias Cinematográficas, ICAIC, que todavía existe, ¿verdad? Y se estaba construyendo un liderazgo propio para esa institución. Y entonces Lunes está como disputándole a la dirigencia revolucionaria el liderazgo en la conducción del cine. Y entonces eso se refleja en la polémica en torno a este documental, que se titula PM, que dirige el hermano de Guillermo Cabrera Infante, Sabá Cabrera Infante, y un jovencísimo director productor de cine que todavía vive, que se llama Orlando Jiménez Leal. Ellos dos hacen este ejercicio de free cinema, cámara en mano, se van a los puertos de La Habana, en los momentos, digamos, de la epopeya revolucionaria, ya saben, que era lo mismo la campaña de alfabetización que la defensa del país frente a la invasión extranjera. Y entonces lo que ellos encuentran es que en el puerto de La Habana prácticamente no se vive la revolución, digamos, ahí. No hay ningún tipo de urgencia ni ningún tipo de dramatismo. La gente sigue bebiendo y bailando, sobre todo la población negra y mulata en el puerto, sigue bebiendo, bailando en las vitrolas y con los músicos en vivo. Entonces la película lo que muestra es eso, un grupo de habaneros en el puerto divirtiéndose, bebiendo cervezas, bailando, gritando en los bares del puerto. Entonces la lectura, lo verán ustedes, ¿no? La lectura de la dirigencia revolucionaria, yo diría fundamentalmente del grupo comunista prosoviético o marxista ortodoxo de la dirigencia revolucionaria, con el respaldo de relativo, a veces no total, relativo de otros, entiende que ese tipo de arte cinematográfico no es el que conviene o el que merece la revolución. Eso es un tipo de arte cinematográfico que no transmite la verdadera epopeya de los cubanos. Cuando hay obreros, campesinos en la zafra, obreros en las fábricas trabajando, milicianos y soldados defendiendo la revolución, la imagen del cubano que se está transmitiendo es esa, ¿no? Unos borrachos con la música ahí. ¿No? Entonces, ese es el núcleo de la discusión. Y entonces, claro, se llega, hay varios documentos porque el ICAIC y sus comisiones tienen que tomar posiciones diversas, ¿no? Sobre PM, hay un debate, hay varios debates, hay uno en la Biblioteca Nacional con todos los escritores y artistas, que es donde Fidel da el discurso de palabras a los intelectuales, pero hay discusiones también en Casa de las Américas con los propios realizadores, con Sabá Cabrera Infante y Jiménez Leal, donde discuten, ¿no?, la pertinencia o no de ese arte. Hace poco se llega a este punto que también pasó en todas las revoluciones. En la Revolución de Octubre pasó, pero después sobre todo de la muerte de Lenin, pero en la época de Lunacharsky no era así, pero también se decía, ¿qué es el arte revolucionario? O digamos, ¿qué es el cine revolucionario? ¿No? Entonces se llega a la conclusión de que ese documental no era revolucionario. A veces hay una formulación, en la que yo estaba viendo, que algunos de los acuerdos de la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas, ¿no?, que decían, bueno, no es exactamente que sea contrarrevolucionario, está más o menos bien, pero no es recomendable difundirlo, digamos, masivamente. Lo que podemos organizar es una proyección especial del documental para ciertos sectores revolucionarios del país. O sea, que oscilaban o entre la censura, que fue lo que pasó, censurar el documental, o proyectarlo selectivamente, ¿no? O sea, utilizarlo un poco como experimento, ¿no?, para ver cuál es la reacción del público, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Yo diría, no es, digamos que no es la única polémica de Lunes, como vimos hay otras, ¿no? Y se va a ver en las lecturas, pero es la que decide en buena medida el cierre de la publicación. O no, ¿verdad? No sé, Gretel, lo que tú pienses. Los últimos meses, ¿verdad? Ya los últimos meses de Lunes, ya los de antes del debate, ya se ve, ¿verdad?, que es todo como más mecánico, ¿no? Ya, abril. Exacto. En una sola. La creación de la UNIAC. Sí, la revista ya estaba en un proceso de desaparición, no únicamente por el malestar que provocaba, sino por el proceso de, digamos, por la integración política del campo intelectual que se está produciendo en Cuba. Pero claro, el documental agregó
mayor animosidad, sobre todo en torno a Lunes, ¿no? Entonces, eso es lo que leerán, ahí están las lecturas. Podemos